En el año 2018, Huang Yu invirtió 35 mil dólares de sus ahorros, a pesar de ser un veinteañero, en clonar a su gato. Su gato había muerto y contrató los servicios de la empresa Sinogen, que tenía el gran avance tecnológico de haber desarrollado de forma relativamente barata el clonado de mascotas. Sin embargo, el gato clonado, exactamente con el mismo material genético, no se parecía al original, a Garlic, a ajo en traducción a español. El propietario de la mascota se quedó un tanto sorprendido. Esto se basa en una cuestión llamada epigenética. En el siglo XIX, el doctor Ignaz Semmelweis introdujo un cambio que fue absolutamente increíble para la historia de la medicina. Hasta entonces, en el Imperio Austrohúngaro, era normal que los profesores de medicina y sus alumnos diseccionaran cadáveres y posteriormente hicieran las revisiones a las mujeres embarazadas. Eso llevó que en principios del siglo XIX, en los hospitales de Viena, la mortalidad fuera de, en algunos de ellos, de más del 20% cuando caían enfermas las embarazadas. Una mortalidad extraordinaria. El doctor Semmelweis tuvo la idea, al fijarse en determinadas circunstancias que estaban ocurriendo, de lavarse las manos con ácido cítrico, con otros derivados antisépticos. Eso hizo bajar la mortalidad a menos del 1%. Intentó compartir su conocimiento con sus colegas y se encontró con una gran oposición, porque básicamente no sabía probar por qué ocurría eso. De hecho, muchos doctores se sintieron ofendidos. Ignaz Semmelweis acabó sus días en un sanatorio psiquiátrico, apalizado y muerto. Acabó allí, presa del estrés. Entre principios del siglo XIX y el gran descubrimiento de Ignaz Semmelweis, que posteriormente sería Pasteur el que podría probar por qué ocurría, hasta la actualidad, con un gato que acaba siendo clonado, pero que no es exactamente igual que el original, la medicina ha dado un salto extraordinario. Y si hay dos materias en las que aún podemos mejorar mucho, porque la tendencia en la ciencia es a pensar que eran los científicos anteriores o el conocimiento anterior el que era equivocado, pero que en estos momentos se hace de forma verdaderamente extraordinaria, esas dos materias son el antienvejecimiento y la salud mental. De hecho, un famoso doctor en un conocido programa estadounidense dijo que en el futuro, cuando se entienda y se repase lo que se está haciendo en salud mental, lo que se hacía hasta principios del año del siglo XXI, muchos de los doctores del futuro no podrán creerlo. Hoy vamos a tratar un tema que va a ser el tema del siglo XXI con otros cuatro. Fue, o va a ser, uno es el transporte, otro es la energía, el tercero es el conocimiento, digamos, de nuestra mente, y el cuarto es la medicina. Igual que en un programa anterior, tratamos de encontrar un perfil muy específico y encontramos a Iván Agulló, uno de los cinco mejores físicos teóricos más importantes de España. Para hablar de antienvejecimiento, había que encontrar el perfil de un doctor muy concreto, alguien que tuviera experiencia en medicina deportiva, que tuviera experiencia en Estados Unidos, que es donde se están haciendo los avances más importantes en esta materia. Evidentemente que tuviera experiencia en antienvejecimiento. Doctor Ángel Durantez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Se habla mucho en medicina de antienvejecimiento, pero ¿qué factores, dejando fuera la genética, son los más importantes a la hora de mantener la vitalidad de la juventud? Bueno, efectivamente, siempre a la hora de hablar de los factores o las causas del envejecimiento genéricas, por un lado se habla del genoma y por otro lado se habla del ambioma.
El genoma es eso que está escrito en nuestra cadena de ADN, y el ambioma es nuestra interacción con el medio ambiente, que es lo que va a hacer esos cambios epigenéticos y puede modificar en cierta manera lo que es el genoma. El ambioma, a su vez, tiene dos patas. Una es cómo te comportes tú en la vida o cómo te trates a ti mismo, y el otro es cómo te trate la vida a ti. Hay, por lo tanto, hay parte del ambioma que depende de tu voluntad en gran medida, como el no fumar o el comer bien o el hacer ejercicio o los estilos saludables de vida. Y por otro lado, hay otra parte del ambioma que no depende tanto de ti, como puede ser la mala suerte de nacer en un país en guerra o donde te estés perseguido o tengas miedo o haya infecciones o una mala sanidad. Así que al margen de la genética está este ambioma. Y donde podemos actuar nosotros hoy por hoy es en la parte del ambioma que depende de nuestros estilos de vida y otras estrategias médicas que hablaremos a partir de ahora. El doctor Durantez ha escrito un libro que os recomiendo a todos vosotros. Se llama Joven a los 100, todas las claves para vivir más y mejor. Sobre todo porque, más allá de su aparente tono divulgativo, deja meridianamente claras dos cuestiones. Y es que la medicina es el ejemplo práctico de ciencia en la que, al igual que en un cubo de Rubik, nunca puedes mover solo un cuadro. En el momento en que mueves un cuadro, estás moviendo otros. Todo está unido. El ambioma afecta, la genética afecta. Y bueno, el genetista, el director del Departamento de Investigación de Envejecimiento en Harvard, David Sinclair, describe la epigenética como el lector de CD que lee la genética, que es el CD. Si alguien recuerda los Walkman y los Discman antiguos, tú puedes tener un CD perfecto, pero aquellos lectores, cuando uno iba caminando, daban saltos y no leían bien la canción. Eso hace que, independientemente de tu genética, el ambioma, como ha comentado el doctor, que puede ir desde el balance hormonal de tu madre, el momento en el que estás dentro de ella, hasta que acabes fumando, va a ser algo que te afecte. Teniendo en cuenta algo tan complicado, ¿cómo y con qué precisión podemos medir la edad biológica de una persona? ¿Hay algún mecanismo para ello? Este es un tema que es verdaderamente apasionante, porque el poder medir la edad biológica sería la solución para poder hacer estudios sobre estrategias de longevidad en humanos sin tener que esperar a que esos humanos que son la muestra del estudio, tuvieran que morir por el paso del tiempo, ¿no? Se lleva bastantes años intentando buscar relojes biológicos que nos den una edad biológica concreta. También, claro, hay muchos tipos de edades, ¿no? Porque podemos hablar de una edad psicológica, podemos hablar de una edad social, podemos hablar de una edad aparente que tiene más que ver con tu aspecto exterior, podemos hablar de una edad de la piel y otra edad de tus arterias, o sea que los distintos órganos y sistemas pudieran tener distintas edades biológicas. Lógicamente ya nos interesa ir más profundo, irnos a nivel de la célula, ¿no? Y si nos vamos a nivel de la célula, podríamos medir pues la longitud de los telómeros o un dato más interesante que sería cuánto de cortos son los telómeros más cortos. Porque, claro, cada célula... Perdone, doctor, ¿puede explicar a los oyentes qué es un telómero? Sí. El telómero, si entendemos el ADN como una cadena, pensemos en una cadena con sus eslabones, ¿no? El ADN es una doble hélice que tiene aproximadamente 3.000 millones de eslabones. Emparejados serían 6.000 millones de bases nitrogenadas
en esos 3.000 millones de eslabones. Bueno, pues la cadena en sus extremos tiene unos cuantos eslabones que no codifican ningún gen y que están ahí a modo de protección del resto de la cadena, que es donde están esos tramos de cadena que son genes y que codifican la producción de algún tipo de proteína. Es como el plástico del final de los cordones de los zapatos, es un ejemplo que se suele poner. De manera que ese plástico, si se rompe, el cordón queda desprotegido y se deshilacha. Pues el telómero, sabemos que se va acortando a lo largo de la vida y se va acortando a cada vez que una célula se divide en dos, ¿no? Y a su vez sabemos que las células somáticas, no las germinales, las células normales de nuestro organismo, pues al cabo de la vida tienen unas 60 divisiones. En cada una de estas divisiones hay un acortamiento. Nacemos o nos conciben con una determinada, o cuando se nos concibe tenemos una determinada longitud telomérica que en las primeras horas, días, se alarga y luego empieza a cortarse. Hay un punto que se llama el ground zero, que es poco tiempo después de la fecundación, donde tendríamos los telómeros más largos. Y a partir de ese momento empieza el acortamiento. Es decir, el acortamiento empieza ya poco tiempo después de la concepción intraútero. En el momento del nacimiento hemos perdido aproximadamente un tercio de la longitud de los telómeros. Y se dice que cuando llegamos a la muerte nos queda un tercio de la longitud de los telómeros. De modo que tenemos aproximadamente pues un tercio de la longitud máxima del momento del principio de nuestra vida de intrauterina para gastar a lo largo de una vida. Un tercio. Sí, un tercio de la longitud de los telómeros, efectivamente. Entonces, si midiésemos cuál es la longitud de los telómeros, podríamos intuir por dónde vamos en nuestro gasto de pila, por decirlo de alguna manera. Luego tenemos bases de datos que correlacionan la longitud de los telómeros de personas sanas a los 30, a los 40, a los 50, a los 60 y podemos hacer una comparación de nuestra longitud telomérica con esas personas. Pero también ocurre otra cosa, que es que dentro de una célula no todos los cromosomas tienen la misma longitud telomérica. Y dentro de un tejido, no todas las células tienen la misma longitud telomérica. Al final, hacemos una mediana de la longitud telomérica para determinar esa edad biológica. Pero es que además ocurre que como esto lo medimos en linfocitos, porque podríamos tener, como dije antes, una longitud telomérica de una célula de la piel distinta a la longitud telomérica de de una neurona o un miocardiocito o de un linfocito. Eso entiendo que se puede traducir en términos prácticos en que una persona sea más joven a nivel de piel, que parezca más joven, pero sin embargo su cerebro tiene una edad biológica más deteriorada, ¿no? Efectivamente. Entonces, en esa edad biológica, lo que no me cabe la menor duda es que si tienes unos telómeros muy cortos en el linfocito hay un problema y si tienes los telómeros largos no hay un problema. Si los tienes muy largos pudiera haber otro problema, pero no vamos a meternos en ese berenjenal. Entonces, lo interesante sería medir longitudinalmente en el tiempo esta longitud de los telómeros, pero ya hay relojes biológicos que parece que han sobrepasado la longitud del telómero, que es la medición de la metilación del ADN. ¿Y esto qué es? Lo que se hace, nuestro ADN se está metilando y desmetilando. Perdona, ¿puede explicar qué es desmetilando y metilando? Es que sí, un grupo metilo, que es un radical químico, una sustancia química, se incorpora a esa cadena y se desincorpora. Esta incorporación y desincorporación a la cadena hace que se activen y se desactiven genes. Bueno, pues hay un investigador que se llama Horvath, con su ayudante Levine y otros,
vieron que el nivel de metilación del ADN, concretamente en ciertos eslabones de la cadena, se correlacionaba mucho con el envejecimiento, con la edad cronológica de la persona. Estos estudios pues llevan a lo que se llama la edad epigenética, ¿no? Y tiene que ver también con el nivel del impacto del ambioma en tu gen. De manera que aquí ya empezamos a tener un biomarcador, un reloj biológico bastante interesante. Este reloj de la metilación del ADN es el que se está utilizando últimamente en estos estudios de intervenciones sobre la longevidad sin tener que esperar a que el ser humano llegue a la muerte, porque podría ser tanto tiempo como la vida del investigador o más, ¿no? Entonces, ahora hay el más avanzado, es uno que se conoce como GRIMH, G-R-I-M-H, que es de Horvath, y GRIM significa parca, muerte, sería en la traducción edad de la muerte, en el que lo que ha hecho es analizar la metilación del ADN de personas que ya murieron en distintas edades de su vida, porque se tienen muestras de sangre de esas personas ya fallecidas en distintos momentos, y sacar un algoritmo que correlacione la metilación del ADN en esos distintos momentos con su edad cronológica y con su momento de muerte. Luego, si se aplica ese algoritmo a otra persona ya fallecida, pero que desconoce su edad de muerte, teóricamente el algoritmo nos tendría que dar la edad de la muerte. Bueno, pues este es un biomarcador que yo creo que tiene bastante interés en un futuro, que todavía en el ámbito clínico no está disponible. Sí hay otros algoritmos de metilación del ADN que te dan una edad biológica, que la comparas con tu edad cronológica, pero quizá aquí vamos a tener un dato más preciso sobre dónde estamos. Ojo, cuando digo que lo que te va a dar es una edad cronológica, te podría dar un pronóstico de vida en función de este algoritmo. Eso no quiere decir que no lo puedas modificar, porque si tu ambioma se modifica en los siguientes años a una medición de este tipo, es posible que la siguiente medición de tu GRIMH te pronostique, según la metilación que has obtenido, una edad superior o inferior en función de lo que haya hecho el ambioma sobre tu epigenética. De hecho, es algo muy interesante, porque Horvath ha trabajado con el genetista Sinclair, me he referido al inicio del programa. Y Sinclair comenta algo respecto a este algoritmo. Y él dice literalmente: con este algoritmo, yo creo, la palabra clave es creo, que soy capaz de predecir, al igual que un barco tiene un índice, tiene una dirección de colisión, cuál va a ser la esperanza de vida de una persona si no cambia su ambioma, que esté en su mano. Y esto hace que defina Sinclair el envejecimiento como una pérdida de información, en el sentido de que si las células y el ser humano como un sistema, un sistema complejo, crea un nivel de información, ese nivel de información que parte en el momento que nace es muy pequeño, cuando va envejecimiento se va reduciendo también. De hecho, esas interacciones, lo que puede hacer, al final van siendo dañadas. Sí, en parte. De hecho, la teoría más defendida del envejecimiento actualmente es la producida por el acúmulo de daños a lo largo de la vida. Entonces, sabemos que está el famoso artículo de The Hallmarks of Aging, de López Otín, María Blasco y demás, del 2013, que hoy por hoy sigue siendo un poco la referencia de las causas moleculares o de las marcas moleculares del envejecimiento, y ahí se habla pues
de estos daños que ocurren en nuestros tejidos y en nuestras células, como el acortamiento de los telómeros, del que ya hemos hablado, el acúmulo de células senescentes, la pérdida de proteostasis, la falta de interacción entre las distintas células, y todo eso hace que efectivamente se vaya perdiendo esta información que comenta Sinclair y empieza todo a funcionar mal. Esta es la teoría que dice que el envejecimiento no es algo programado en contra de la senescencia programada, sino que más bien es consecuencia del acúmulo de daños. Y por otro lado, si pudiéramos intervenir en ese acúmulo de daños o de alguna manera mitigarlos, podríamos estar tratando el propio envejecimiento y, en consecuencia, todas esas enfermedades que nos llevan a la tumba en los países desarrollados, que son las enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento o también llamadas, o principalmente llamadas, enfermedades crónicas no transmisibles. Es un tema tremendamente interesante. Luego haremos más preguntas o hablaremos de cómo prevenir o cómo hacer que ese reloj se vaya reduciendo la velocidad. Pero usted en su libro hace mucho hincapié no solo en alargar la vida, sino en vivir mejor. En Estados Unidos, esto es algo que está cambiando. De hecho, luego entraremos en aspectos específicos de cómo, pero hay un aspecto fundamental en cómo mejorar la calidad de vida, que son las hormonas. ¿Podría definir qué es una hormona y qué regulan? Sí, bueno, básicamente una hormona es un mensajero químico en nuestro organismo que va a través de nuestro flujo sanguíneo y pasa de un órgano a otro y da o de una célula a otra y da una información para que se cumpla una determinada función. Las hormonas se producen en las glándulas, como pueden ser las gónadas, los ovarios o los testículos, las glándulas suprarrenales, como puede ser la glándula tiroides, o como puede ser la hipófisis, la glándula pineal, pero ya cada vez se está viendo que muchos de los tejidos que tiene nuestro organismo tienen una función glandular. Por ejemplo, el músculo, que produce también mensajeros químicos como las mioquinas, o el tejido adiposo. Estas hormonas tienen una importancia clave en el metabolismo y en el funcionamiento de nuestro organismo. Entonces se sabe que muchas de ellas a lo largo de la vida van teniendo un declive. Se podría decir que hay un punto de clímax máximo en torno a la década de los 20, y a partir de entonces hay un declive del 1-2% anual, también dependiendo de ese ambioma que hemos hablado, que hace que a lo mejor pues un hombre, o que muy probablemente un hombre de 55 años, tenga unos niveles plasmáticos de testosterona que bien pudieran ser la mitad de lo que tenía a los 25. Esto es muy conocido, el declive hormonal, ya hace tiempo, pues con la menopausia, ¿no? En el que hay un declive brusco, en muy poco tiempo, de los niveles de estrógenos, y también de progesterona, aunque la progesterona puede ir cayendo con anterioridad. Pues bien, este declive hormonal produce una serie de síntomas que sabemos que son muy parecidos a los síntomas que atribuimos al envejecimiento. El envejecimiento produce aumento de peso graso, disminución de masa muscular, disminución de capacidades físicas, aeróbica y fuerza, en mente más pesada o dificultad para pensar, envejecimiento de la piel, falta de elasticidad, aparición de arrugas, estado de ánimo bajo, falta de vitalidad o de proactividad. Muchos de estos cambios que vemos se producen también
con esas enfermedades que se caracterizan por una pérdida de hormonas, un hipotiroidismo, una menopausia, un hipogonadismo. De manera que en gran parte la sintomatología del declive hormonal producido por el envejecimiento, sin llegar a ser una patología definida como tal, produce en gran parte toda esa sintomatología que aquejamos con el paso del tiempo. No es que el declive hormonal sea la causa del envejecimiento, es que ese envejecimiento de las células, por esos daños que se va produciendo en ellos, también ocurre en las glándulas y eso hace que no puedan seguir produciendo sus hormonas al mismo ritmo que en la juventud. Y a usted ha comentado algo que me parece extremadamente interesante cuando ha hablado de las consecuencias de las hormonas, en el caso de la testosterona, ha hablado de cabeza más pesada, ¿no? O lentitud de pensamiento. Los oyentes quizás desconozcan esto, pero Jeff Bezos está en terapia de rellenado, no sé cuál sabría la traducción, de llenado de testosterona, TRT es llamado en Estados Unidos. Te reequilibran los niveles de testosterona a los de, digamos, cuando eras joven. Está también Elon Musk, está el famoso lobo de Wall Street. A principios de la década de los 2000 en Estados Unidos, alrededor del 0,1-0,2% de los hombres adultos estaban en terapia de sustitución de testosterona. En estos momentos, los últimos datos de 2014 eran del 2,5%, y en 2019, si extrapolamos los del ejército americano, probablemente están en el 5%. Adultos, teniendo en cuenta que la gente de 20 años probablemente no toma o no está en este tipo de terapia, en gente de más de 40 años quizás estamos en un 15%, en que uno de cada 6 americanos, uno de cada 7 que estén tomando, estén bajo este tipo de terapia. ¿Cuál es el impacto de la testosterona? Porque el neurocientífico, el profesor de la Universidad de Stanford, Haberman, afirma que la testosterona no es simplemente una hormona que regule la producción muscular, como el cliché. Tiene muchas funciones, pero entre otras, una es que el esfuerzo físico haga sentar bien. Y otra segunda, que reduce los niveles de ansiedad, y una tercera muy importante, incluso en determinadas condiciones puede mejorar la velocidad de pensamiento o de proceso. ¿Cómo actúa, según su opinión, la testosterona? Bueno, lo primero que quisiera hablar es este término del TRT, que es el Testosterone Replacement Therapy, es como le llaman al tratamiento con testosterona. El replacement, muchos de los que en el ámbito clínico hacemos esto, no nos gusta hablar de replacement, no reemplazamos. Nos gusta más hablar de optimizamos. Reemplazar es cambiar una testosterona por otra, y de lo que se trata es de, más lo que tú has dicho de restituir o rellenar, optimizar, ¿no? Con el aporte exógeno de testosterona bioidéntica. Bioidéntica es que la molécula es exactamente igual a la que tenemos natural, hasta unos niveles dentro de los rangos de normalidad, dentro de los rangos fisiológicos más parecidos a los de la juventud, ¿no? Esto se entiende dentro de lo que se conoce como el déficit androgénico del hombre adulto. Un término que todavía en la medicina convencional está sujeto a debate porque no encaja con el antiguo cuadro de hipogonadismo, ¿no? De esa enfermedad del hombre joven que no produce testosterona en sus testículos por algún hipogonadismo primario o secundario, por problemas de los testículos o problemas a nivel cerebral. Bueno, la testosterona efectivamente es una hormona pleiotrópica que tiene múltiples funciones en nuestro organismo, no solamente en hombres, sino también en mujeres. Efectivamente, tiene importantes efectos sobre la conducta,
con la reducción de la ansiedad, mejora del estado anímico, por lo tanto se utiliza a menudo en tratamientos para la depresión. Hay psiquiatras avanzados, ¿no? que utilizan la optimización hormonal, no solamente de la testosterona, sino de otras, para tratar estados depresivos y de ansiedad. También los hay para tratar el TBI, el Traumatic Brain Injury, de soldados que vienen de la guerra o de deportistas que al final de su carrera deportiva pues empiezan a tener problemas neurológicos. O incluso gente que ha tenido un traumatismo, un estrés postraumático de tipo psicológico. La testosterona mejora la positividad, las ganas de hacer cosas, la competitividad. Vamos a poner un ejemplo práctico. A usted le llega mañana un paciente medio que tenga unos niveles de testosterona para su edad muy bajos. No sé cuáles son los niveles, el límite de los bajos, pongamos 200 y le llega con 50. Y usted le hace un estudio, ve cuáles son sus características y coloca sus niveles de testosterona, niveles, no sé, de un hombre de 30 años que tenga una condición física adecuada. Imaginemos que salta de 100 a 700 en el rango de edad, de tiempo que eso sea sano hacerlo, no sé cuántos meses. ¿Cómo le cambia la vida a ese paciente? Bueno, le va a cambiar, sin duda. Va a notar ese cambio en el estado de ánimo, va a notar más predisposición a hacer ejercicio, si ya hace ejercicio va a rendir mejor, va a mejorar su vida sexual, va a mejorar su sueño, en fin, va a mejorar su aspecto, va a mejorar en muchos aspectos de su vida. De esto tengo bastante experiencia clínica real con pacientes, en datos como el que me acabas de comentar. La reposición o la optimización a estos niveles es relativamente corta, se produce en semanas, no hace falta meses. Es un tratamiento médico que hay que vigilarlo, que hay que buscar o saber controlar los posibles efectos secundarios y bastante seguro, porque siempre también se ha hablado de la vinculación del TRT o del tratamiento con testosterona con la mayor incidencia de enfermedad cardiovascular o con la mayor incidencia de cáncer de próstata. Y otros problemas, ¿no? Realmente, cuando se hace bajo control, dentro de los límites fisiológicos y con una vigilancia, no hay muy pocos efectos secundarios, por no decir ninguno. Mejora la relación de pareja, evidentemente, mejora la empatía. En las mujeres también funciona muy bien. Para ¿En todos las mujeres? Estos, sí, sí, para todos estos aspectos, teniendo en cuenta que los niveles de testosterona en una mujer pues son el 10% de lo que tienen los hombres, ¿no? Y bueno, sabemos, por ejemplo, hay estudios muy interesantes en los que los líderes en distintos aspectos, ya sean militares, políticos, cantantes, empresarios, banqueros, tienen niveles de testosterona altos comparados con la media. Una cosa curiosa. Y también la postura, el hábito postural incluso puede modificar tus niveles de testosterona. De igual manera que lo que hablábamos antes, el competir en un deporte te sube los niveles de testosterona y por otro lado la testosterona te sube la competitividad. En fin. Se puede considerar un neuroesteroide, claro, porque tiene efectos sobre nuestro cerebro, pero tiene efectos, como he dicho, pleiotrópicos en todo nuestro organismo. Y su utilización en ese déficit androgénico del hombre adulto, pues produce tales mejoras que ha hecho que en este tiempo que has comentado, desde principios del siglo XXI hasta ahora, el uso sea exponencial en los Estados Unidos. ¿Y por qué no ha pasado en España eso? ¿Por qué no se ha incrementado?
No, sí, sí, sí está pasando. Eso es lo primero, que sí está pasando, porque sí hay ya noticias del incremento de prescripción de testosterona en las farmacias españolas. Pero bueno, es diferente la sanidad americana que la sanidad europea. Por otro lado, los protocolos los dictan, son los protocolos que hay dentro de la sanidad pública, ¿no? Las sociedades científicas también tardan en adoptar los avances científicos. Todavía, que yo, la persona quizá, que la autoridad mayor actualmente en testosterona, en mi opinión, es Abraham Morgenthaler, profesor de urología de Harvard, que tiene un libro divulgativo muy interesante que se llama Testosterone for Life, cortito y claro. Este señor es el que rompió el dogma de que la testosterona era causante de cáncer de próstata. Esta aseveración fue un premio Nobel de los años de 1941 a Charles B. Huggins, con un estudio sobre unos pocos casos que hoy en día no pasaría ni la más mínima revista decente de ciencia. Bueno, pues él analizó... Perdone, doctor. Hay que decir que la base de los estudios que unían la testosterona al cáncer de próstata son unos estudios que a día de hoy son algo absolutamente delirante, el tamaño de la muestra. Y no es solo esto, ha pasado también históricamente cuando en la medicina ha estado décadas obviando el impacto del azúcar, básicamente por un estudio pagado por la industria del azúcar. Esto no es conspiranoia. Fue un escándalo cuando surgió y se publicó, si no recuerdo mal, en 2016. Sí, 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 a eso me refería cuando estaba hablando de cómo en el 2002, creo que fue, Morgenthaler publicó en el New England Journal su artículo sobre señores. Hemos basado la urología de los últimos 60 años en una aseveración que no tiene una base científica. Tanto es así que los estudios epidemiológicos ven que los niveles bajos de testosterona, es decir, ese paciente ficticio que me has puesto con 50 nanogramos litro de testosterona total, tendría mayor incidencia de cáncer de próstata y de enfermedad cardiovascular que si tuviese su testosterona en vez de en 50, en 400 o en 600. Así que, como decía, desde que Abraham Morgenthaler hace 20 años empieza a liderar todo este movimiento, que es un movimiento un poco, yo diría, de defensor del hombre, ¿no? No es el aspecto totalmente peyorativo de la testosterona y del hombre como algo vinculado a la agresividad, a lo malo, al sexo malo, al deportista dopado, a la hipertrofia muscular, al esteroide anabolizante que no es testosterona, al infarto de miocardio, al cáncer de próstata, todo esto que él mismo lo define hormonofobia, ¿no? Entonces, poco a poco se va rompiendo una lanza a favor de un buen uso, de una optimización de los niveles de testosterona en el déficit androgénico del hombre adulto. No quiere decir que sea para todos, para el 100%, ¿no? Hay muchos pacientes niños que no lo necesitan y otros que por sus niveles y por su sintomatología pueden necesitarlo. Y ojo, otra cosa aquí interesante es que el diagnóstico en medicina, la medicina seria, no solamente es numérico. Si cuando nos enseñaban nuestros profesores que para hacer un diagnóstico tenemos que hacer una anamnesis, es hablar con el paciente, tenemos que explorarlo y luego tenemos que hacer pruebas complementarias. A veces, si lo que hacemos es tender a hacer el diagnóstico solo con la prueba complementaria, hacemos un mal diagnóstico. ¿Y con esto qué quiero decir? Que puedes tener un nivel plasmático bajito de testosterona y no tener un déficit androgénico del hombre adulto, y viceversa. Puedes tener un nivel normal de testosterona y sí tener un déficit androgénico del hombre adulto en su sintomatología. ¿Cuál es la razón? La sensibilidad de los receptores a la testosterona.
Porque no solamente es la cantidad que tengas, es cómo de sensibles son tus receptores a la testosterona. Por eso habrá unas personas que con testosterona no muy alta se envuelven y no tienen esa sintomatología, y otros que teniéndola más alta pues pueden tener sintomatología. Ahí está el arte de la medicina, el arte de la clínica. Perdone, doctor, es algo bastante curioso que hay algunos deportistas de altísimo nivel, de élite, que tienen niveles por debajo de la media de testosterona en sangre, y sin embargo hay gente con niveles relativamente altos que presenta todos los síntomas de alguien que está afectado por unos niveles bajos de testosterona, aunque no los tiene, porque en el fondo lo que se hace al final es sacar medias numéricas de diferente población, de conjunto, sin entrar en cómo afecta, porque todos somos distintos al final. Y eso es, entiendo que es el arte de la medicina, claro, el poder distinguir, claro, más allá de los números. Exactamente, eso es lo que quería decirte. Y por eso a cada persona hay que valorarla en sus circunstancias generales. Incluso te diría que, por ejemplo, tengo casos muy interesantes de hombres que deciden no hacer una terapia de optimización con testosterona cuando sí presentan sintomatología de déficit androgénico del hombre adulto y cuando sus niveles no son buenos, pues a lo mejor porque sabiendo que eso va a mejorar su función sexual, su libido, pues deciden que en su vida marital eso no es el momento o no quieren hacerlo. Entonces, el paciente tiene, lógicamente, la última palabra en este caso. No estamos en una medicina reactiva para curar una enfermedad. Estamos en esa medicina que comentabas al principio de la optimización de la funcionalidad. ¿Qué tiene de malo tratar o mejorar la funcionalidad de un organismo? ¿Es acaso antiético? Si no hay un efecto secundario, ¿qué tiene de malo en eso? ¿Qué tiene de malo en tratar un déficit producido por el propio envejecimiento que produce una sintomatología que hace que la vida no sea todo lo buena que pudiera ser o que sea una vida más miserable? Y sin embargo, si podemos tratar una catarata producida por el envejecimiento, pues eso es un aspecto muy interesante de su libro. Es un aspecto filosófico. Porque en una pareja, uno de los miembros, especialmente el hombre, si hablamos de testosterona, puede renunciar a realizar cualquier terapia de optimización de la misma, porque quizá considera que eso provocaría ciertos cambios en la dinámica de pareja. Quizá provocaría que cambiara su vida sexual, y eso cambiara también la unión, el vínculo y, digamos, que los contratos sin haberse definido que unen a esas dos personas. Eso podría quizá provocar una separación. Y esa persona es muy libre de elegir o no esa terapia. Pero lo que me parece es justamente lo contrario, es que se prohíba a la gente que sí quiere vivir de forma joven, vigorosa, los mayores años posibles de su vida, se les prohíba con el argumento de que, bueno, envejecer al final es ir perdiendo tu vigor, es perdiendo tu salud y es ir preparándote durante años contra la muerte. Ese aspecto filosófico es el que su libro me parece clave, y hay una gran concepción o una gran extensión de esta idea, al menos en Europa, en varios países al menos que yo he vivido, que se elimina esa opción al paciente. Bueno, pues ya sabes cómo son los avances en la historia de la humanidad, ¿verdad? Al principio, cualquier avance de este estilo, incluso fundamentado científicamente, pues va a ser rechazado con mofa, luego va a ser rechazado con agresividad, y en el tercer punto va a ser incorporado a tu argumentario como que fuiste el primero que lo dijo. Así que lo bonito de estar en una medicina vanguardista como la que tengo el placer de ejercer es eso, y lo no tan bonito es que cuando
pues que estás expuesto pues a críticas o a comentarios. No, pero bueno, yo ya llevo 10 años con esto. El avance científico es brutal, brutal el que hay. Y básicamente la batalla estará ganada antes o después. Por supuesto que hay estudios que vinculan el tratamiento con testosterona con una mayor incidencia de enfermedad cardiovascular. De hecho, hay uno del 2013 de la doctora Vigens que se publicó en el JAMA, en el Journal of American Medical Association, que después fue destripado por muchísimos otros autores, entre ellos Morgenthaler. Y cuando lo destriparon, destripar es estudiar bien cómo se hicieron los números y tal, el resultado real era al contrario. O sea, los que tenían menor incidencia de enfermedad cardiovascular era el grupo que estaba tratado con testosterona. Entre otros errores que tuvo aquel estudio es que como estaban sacados los datos de los electronic medical records, es decir, de las historias clínicas informatizadas, pues se colaron como hombres pues unos cuantos cientos de mujeres, ¿no? Al final, hay la base epidemiológica y la argumentación fisiológica y bioquímica va a favor en la prevención cardiovascular, no lo contrario. Yo voy a poner un ejemplo de lo que ha señalado el doctor, el biólogo Weinstein. Mientras estaba en la academia y realizaba investigaciones, se dio cuenta de algo muy curioso. Y es que no se había medido bien, debido a la evolución de los ratones de laboratorio, cómo habían ido evolucionando, porque se les estudia, porque son más baratos que practicar con un chimpancé, el impacto de las drogas, de los medicamentos, porque hay que ver qué efectos secundarios tienen. Y según él, el impacto de muchas drogas se ha medido mal si tienen, si causa cáncer o no, porque estos ratones han ido evolucionando como es lógico. Y si eso es cierto, algo que según él, las publicaciones, es así, muchos de los estudios que se han realizado en muchas materias de la medicina en los últimos años respecto a medicamentos, para probarlos o no, hasta cierto punto van a ser erróneos. Quizá nos vamos a llevar una sorpresa muy grande dentro de 15 o 20 años. Y justamente cuando apuntó esto dentro de la comunidad, evidentemente fue fusilado y acabó de profesor en una universidad menor americana, convirtiéndose en famoso por algo que no tuvo nada que ver. Como este es un programa en el que intentamos encontrar conocimiento vanguardista. Más allá de la testosterona, doctor, usted sabe que hay otros mecanismos de mantenimiento del vigor, de rejuvenecimiento que se están estudiando y que, al contrario de la testosterona, son mucho menos comentados. Estamos hablando de la metformina, la hormona de crecimiento y la, voy a intentar leerlo bien porque me lo he apuntado, la dehidroespiondrosterona en el rejuvenecimiento. Al parecer, la combinación de estos, hay un estudio científico, si no me falla la memoria de Horvath y de Sinclair, que apunta a un aumento de la esperanza de vida de más de 2 años y medio. ¿Qué podemos decir de estas hormonas? Bueno, esa de la palabrota es de hidroepiandrosterona. La conocemos más como DHEA, la DEA. La llamamos la DEA, de hidroepiandrosterona. Es una hormona que se libera, que se secreta en las glándulas suprarrenales. Y es una de las comunes en una terapia de optimización hormonal bioidéntica en un programa de envejecimiento saludable y prevención. Pues te refieres con respecto al estudio este. Este es un estudio que se publicó pues hace un par de años que utilizaban, y sí, estaba Horvath entre los autores, utilizaban el GreenMate, ese reloj biológico, en una serie de hombres que habían sometido a un determinado tratamiento para ver si había una reversión de la edad epigenética.
Tuvo mucho, este estudio ha tenido bastante eco en medios de comunicación y en muchos sitios. Lo que pasa es que es un estudio que son solamente 10 personas, es muy pequeñito. Y en lo que trata ese estudio es de intentar regenerar el timo, que es una glándula que tenemos, que perdemos en nuestra infancia, la tenemos detrás del esternón, y a medida que vamos envejeciendo, desaparece casi totalmente en los primeros años de la vida, y que tiene funciones inmunorreguladoras. Entonces, y que tiene que ver con con la inmunosenescencia, con el envejecimiento del sistema inmunológico, que por cierto es uno de los relojes biológicos que también se mide, y que es importantísimo. Hablamos de los telómeros, de la metilación del ADN, podríamos hablar de elasticidad de arterias y podríamos hablar de inmunosenescencia. Pues la inmunosenescencia es uno de los muy interesantes. Y ojo, tenemos aquí en España, en la Universidad Complutense, en la Universidad en la Facultad de Biología, tenemos una catedrática que tiene diseñado un test de inmunosenescencia magnífico. Pero bueno, a lo que iba es que en este estudio lo que hacen es regenerar el timo mediante la utilización de la hormona de crecimiento. Eso es algo que hay literatura científica que lo tiene ya avalado y que se conoce, no hay que discutirlo. Lo que ocurre es que la hormona de crecimiento tiene un efecto insulinogénico, es decir, o un efecto que en cierta manera diabetogénico. Y para mitigar esto, pues lo que utilizan es la dehidroepia androsterona y la metformina. Este estudio se conoce como el TRIM Trial, y bueno, se vio que la utilización esta combinación de hormona crecimiento, metformina y dehidroepia androsterona producía una reversión de la edad biológica medida por el Grim Age en un año de aproximadamente 2 años, que sumados al año del envejecimiento era de 3 comparado con el grupo control que no lo hizo. Este estudio, si bien es un estudio, ya digo, muy pequeño, de muy poca gente, es muy interesante en su estructura. Imagínate que podemos confirmar eso no con 10, sino con 10.000. Y no con un año, sino con 10 años. Por ahí va a ir el diseño de las estrategias antienvejecimiento. Cuando tengamos claro que los relojes biológicos miden bien, como el Grim Age, y cuando podamos tener muestras muy grandes de pacientes y que podamos medirlos en ya no un año, sino unos cuantos años. Perdone, ¿es aplicable? Es decir, si un doctor en España intenta ponerlo en práctica con un paciente, ¿podría hacerse? ¿No es ético? ¿Qué problemas se enfrentaría? Bueno, basarse en este estudio, yo creo que tiene poca, hay todavía poca evidencia científica, ¿no? Entonces, por otro lado, la utilización de hormona de crecimiento está tan regulada y es poco menos que imposible, porque tiene muy pocas, tiene que pasar un comité que acepte la prescripción. Y tiene unas aplicaciones muy, muy definidas. No solamente aquí, también en Estados Unidos, que son la talla baja familiar y el déficit de hormona de crecimiento del hombre adulto. Y se tiene que confirmar ese déficit con unas pruebas diagnósticas concretas. O sea, por tanto, la utilización de hormona de crecimiento es algo que no es posible, por lo menos aquí. La de dehidroepia androsterona, sí. De hecho, hay aprobación para el tratamiento del lupus y también para la sequedad vaginal. Estas aprobaciones son las que hace alguna farmaindustria que saca el producto y que decide que lo va a vender para una determinada patología. Eso no quiere decir que esa sustancia pueda utilizarse para otras muchas, pero en ese caso esa empresa decide utilizarlo por sus estudios de mercado en esto concretamente.
Eso no quiere decir que su aprobación para ese producto no tenga una utilización fuera de prospecto para otros menesteres. Y en cuanto a la metformina, lo mismo. La metformina es un fármaco que está aprobado para el tratamiento de la diabetes. ¿Y cuál es el impacto de las células madre umbilicales? Porque todos hemos oído las células madre en el tratamiento a los deportistas. Usted es un especialista en este aspecto de la medicina, formado en ello. Hemos oído de cómo se le ha hecho a un futbolista para que mejore más rápido una lesión. Sin embargo, el doctor Neil Riordan abrió una clínica en Panamá para evitar las restricciones de Estados Unidos para hacer tratamientos de diferentes tipos, entre ellos antienvejecimiento, pero no con células madre del propio cuerpo, con células madre umbilicales, los cordones que se acaban tirando a la basura tras un parto. Este hecho saltó a la luz especialmente cuando Mel Gibson, que tenía a su padre centenario, estaba en la clínica Mayo moribundo y ante una decisión desesperada, oyó hablar del doctor Riordan, se le hizo un tratamiento con células madre umbilicales y el cambio fue brutal. ¿Cuál es el impacto de las células madre en el envejecimiento y si podría ocurrir este tipo de tratamientos en España? Bueno, el padre de Mel Gibson vivió 8 años más después de aquel tratamiento, cumplió y sobrepasó los 100 años. Lo que es terapia regenerativa avanzada, que es esto a lo que estamos hablando, ese sería el tercer puente que Kurzweil, el gurú, ¿no?, de Google y de todo esto. Famoso futurista. Es el futurista, efectivamente, como es su libro que dice, la singularidad está cerca, ¿no? El que habla de cómo nos vamos acercando a la prolongación de la vida y es el que predijo la utilización de los moldes y otras muchas cosas. Pues es el siguiente paso. Ahora mismo, en el ámbito clínico, podemos estar haciendo estrategias de medicina preventiva a través de los estilos de vida, podemos hacer algo de optimización hormonal, podemos hacer una nutrición optimizada con algún suplemento nutricional y quizá podemos empezar a utilizar algún tipo de geroprotector como la metformina, la quercetina como senolítico, los precursores del NMN y alguna otra cosa de este estilo. ¿Y el resveratrol? El resveratrol, por ejemplo. ¿Qué es? ¿Y si tiene alguna evidencia científica de que reduzca la edad biológica? Sí, claro que hay. Con el resveratrol, claro que hay. Sabemos que es un magnífico antioxidante. Y hay muchísimos estudios sobre su utilidad. Tiene una franja de utilidad en su dosis terapéutica estrechita, ¿no?, que hay que saber ajustar bien. David Sinclair, el profesor de Harvard, que comentabas anteriormente, él, en sus pautas habla de 1 gramo diario de resveratrol, 1 gramo diario de mononucleótido de nicotinamida como precursor del NAD y su metformina, ¿no? Y es perfectamente útil. Pero vuelvo al tercer puente de Ray Kurzweil, que es donde mete la terapia regenerativa y la terapia génica. Estos ya van a ser unos avances terapéuticos espectaculares. Yo no te puedo hablar mucho de la terapia regenerativa porque efectivamente está súper legislada y controlada. Mira, sí, sin embargo, pues ahí es... Perdón, está queriendo decir que la clínica del doctor Riordan en Panamá sería imposible abrirla en España. Efectivamente. Por eso también él la abre fuera de la regulación norteamericana y también sabes lo que ocurre, que la obtención de células madre
La obtención de células madre, hay distintos tipos de células madre, ¿no? Se pueden obtener de distintos, puedes tener células madre de cordón, puedes tener células madre mesenquimales, células madre hematopoyéticas, o incluso puedes tener células madre inducidas. Hay distintas fuentes. Aquí en España tenemos en la Clínica Tecnon de Barcelona un grupo con el doctor Orozco que está haciendo unos ensayos clínicos con muy buenos resultados en el tratamiento de la artrosis utilizando células madre mesenquimales obtenidas de médula ósea. Riordan utiliza las de cordón umbilical. Luego también cada uno tiene experiencia en un tipo. Y por otro lado ya tenemos los avances después del premio Nobel de Yamanaka y sus factores, los factores de Yamanaka, que son capaces de reprogramar cualquier célula de tu organismo a su fase pluripotencial, convertirla en una célula adulta, cualquiera de ellas, por ejemplo, un fibroblasto, convertirlo en una célula madre pluripotencial capaz de regenerar un tejido lesionado, dañado, un tejido, un cartílago, un miocardio infartado o un cerebro infartado. Entonces, la potencialidad de esto es bárbara. Hay que reconocer que hay, yo no sé, debe haber cientos de artículos científicos o de ensayos clínicos utilizando células madre. Incluso en la sanidad pública, pues la medicina regenerativa sí se está utilizando ya, y en la privada se puede, hay bancos de células madre de cordón para que cuando tu hijo nazca tú guardes esas células madre del cordón umbilical con vistas a su utilización en un futuro cuando sea necesario, pero son las tuyas, tus propias células madre. En cuanto sí están saliendo estos estudios y hay terapias ya probadas, ¿eh? O sea, y en cuanto al envejecimiento, pues lo que se plantea es ¿y qué pasa si pones esas células madre no en un lugar donde hay una lesión? ¿Qué pasa si las metes en el torrente sanguíneo y las dejas que se distribuyan a lo largo de todo el organismo? Bueno, pues esto es lo que Riordan dice que funciona. Yo no conozco ningún estudio que se haya hecho con relojes biológicos. Quizás exista, mira, lo voy a mirar después, para saber si la utilización de células madre en el torrente sanguíneo produce un cambio en la edad biológica si hay algún estudio de estos hecho en alguno de estos países, claro. Está. Porque, doctor, hasta donde yo sé, el envejecimiento lo que también provoca es que se vaya reduciendo nuestro número de células madre, porque aunque lo desconozcan los oyentes, seguimos teniendo células madre una vez adultos. Exacto, y además su funcionalidad o su capacidad de regenerarse es muy inferior. Para cerrar, porque hemos hablado de tratamientos muy vanguardistas, hemos hablado desde la testosterona al resveratrol, células madre de cordón umbilical, hemos hablado de metformina, etcétera, etcétera. Algo más simple, ¿qué cambios en el comportamiento puede hacer alguien para reducir su edad biológica o para ralentizar el envejecimiento y para vivir mejor y más sano? El sueño, bueno, la alimentación. Bueno, hay efectivamente, como comento en mi libro, las líneas son estilos saludables de vida, ejercicio, nutrición, sueño, control del estrés. Ahí tenemos cuatro. Evitar hábitos tóxicos, cinco, muy importantísimos, ¿no? Esos los conocemos todos, ¿no? Y luego ya podemos dar un paso más adelante, primero con el conocimiento de biomarcadores. Tú puedes hacer una terapia más precisa si conoces biomarcadores de tu organismo, ¿no? Biomarcadores como puede ser el colesterol total o el colesterol malo, como puede ser la lipoproteína A, que es un colesterol malo, por decirlo de manera sencilla, o tus niveles de vitamina D o de homocisteína, o cuantificar la grasa visceral. Hay gente que aparentemente está delgada y tiene una cantidad de grasa visceral por encima de lo deseable,
o medir biomarcadores de la función física, de la fuerza, de la capacidad aeróbica, de la densidad de los huesos, de la funcionalidad cognitiva, en fin, estos relojes biológicos que estábamos hablando. Podemos medir cientos y cientos de biomarcadores, lo cual hoy por hoy pues encarece mucho este tipo de abordajes, ¿no? Pero y luego otra cosa con respecto a los biomarcadores es que su interpretación no es la de el rango de normalidad, ese tan amplio en el que casi todo el mundo entra, ¿no? Nos vamos a intentar que esos niveles de distintos biomarcadores se encuentren lo más alejados de su número que le vincula a la enfermedad. Por ejemplo, la homocisteína, que es un biomarcador bastante desconocido, sus niveles elevados se correlacionan con deterioro neurocognitivo, enfermedad cardiovascular, diabetes, osteoporosis y cáncer. Bueno, pues estos niveles se consideran normales hasta 14-15. Sin embargo, donde realmente no hay un vínculo es por debajo de 9. Hay un neurólogo norteamericano, creo que es británico, pero que trabaja en California, que se llama Dale Bredesen, publicó unos artículos muy interesantes sobre la reversión de la sintomatología del Alzheimer, y al final escribió un bestseller que se llama The End of Alzheimer, el fin del Alzheimer, que es curioso ver ese libro cómo es casi un tratado de medicina preventiva para el envejecimiento saludable. Cuando él no se dedica a esto, él se dedica al Alzheimer y todas sus publicaciones son sobre Alzheimer. Al final, lo que propone es que los pacientes con Alzheimer o incluso sus hijos ya o todos, para prevenirlo, hagamos ejercicio, nos midamos, busquemos unos niveles de homocisteína por debajo de 9. Curiosamente, los que utilizamos en la medicina antienvejecimiento. Busquemos unos niveles de vitamina D por encima de 50. Curiosamente, los que... ¿Vitamina los D? D, sí. Cuando, si tú miras una analítica convencional, verás que pone suficiencia por encima de 30 hasta 100. Por encima de 100 pone toxicidad. Casi todos los laboratorios ponen eso. Realmente se desconocen casos de toxicidad por debajo de 200. Pero los niveles de óptimos están un poquito más arriba, están a partir de 50. Leí ayer un artículo sobre la vinculación de los niveles del LDL colesterol con la longevidad, un artículo que decía que la bajada de 30 puntos del LDL colesterol se vinculaba con un aumento de 10 años en la longevidad. Para que veas cómo hay... 10 años. 10 años, sí. Biomarcadores convencionales que tienen una vinculación muy estrecha con la longevidad. De hecho, Horvat, el de la metilación del ADN, ha estudiado muchísimos de estos biomarcadores convencionales en sus estudios, en sus algoritmos, y al menos tiene localizados unos 20 que tienen una estrecha correlación con el envejecimiento, algunos de los cuales nos sorprendería, como por ejemplo los linfocitos o la fosfatasa alcalina, ¿no? Entonces, y a lo mejor se desconoce, pero el caso es que sí existe una vinculación de esto. Sigo con esas estrategias, la suplementación nutricional para a veces ayudar a nuestra difícil tarea de intentar comer perfecto, a colocar estos biomarcadores en sus valores de excelencia, la optimización hormonal de la que ya habíamos hablado y otras estrategias ya más avanzadas para abordar la longevidad con estos geroprotectores que hemos comentado de David Sinclair. ¿Reducir la ingesta de calorías beneficia o no? Sí, bueno, hay muchos estudios que hablan del ayuno intermitente y de la restricción calórica sobre el impacto en la longevidad. Estos estudios, la mayoría están hechos en mamíferos, incluso en grandes simios. En humanos todavía hay un poquito de duda en esto, ¿no? Sin embargo, los estudios observacionales vemos que normalmente esos centenarios, más de 100, y supracentenarios, más de 110
no suelen ser gente en sobrepeso, sino más bien lo contrario, y que han comido bastante poco a lo largo de su vida. La restricción calórica, pues bueno, es una estrategia que hay gente que la tolera bien y gente que no tan bien. El ayuno intermitente igual, hay gente que sí lo tolera. En general, y en mi experiencia, los que hacemos ayuno intermitente algunos días a la semana o permanentemente, te encuentras bastante mejor. No todo el mundo puede hacer el 16-8, 16 horas de ayuno, 8 de ventana de ingesta. No todos pueden hacer el ayuno por la noche porque hay muchos condicionantes sociales y psicológicos y de horarios de vida, pero sí, es una estrategia que es recomendable si se adapta a tu estilo de vida. También hay algo que yo suelo comentar, este tipo de medicina, la llamamos la medicina de las PES, por su P de prevención, de proactividad, predictiva, personalizada, y hay una P que yo la escuché a otro investigador español que se llamaba Ordovás, que es la P de placentera. ¿Y qué quiere decir esto? Que también tenemos que sopesar en la balanza de los pros y los contras a la hora de adoptar todas estas estrategias que vamos conociendo en cuanto a entrenamiento, sueño, restricción calórica, ingesta de suplementos, optimización hormonal, para no llevar esto a un comportamiento obsesivo compulsivo. Esto no tiene que ser causa de disconfort, ni mucho menos, y es algo totalmente opcional y que cada uno decida lo que quiera hacer. Gödel, el matemático más importante del siglo XX, probablemente uno de los 5 matemáticos más importantes de la historia, tenía una conocida fragilidad en su salud. Había quedado traumatizado por los problemas que había acarreado desde la niñez y sinceramente creía que su corazón estaba afectado. Cuando le preguntaban a su mujer por qué no tenía hijos, su mujer señalaba a Gödel y decía: ¿cómo puedo tener hijos con un hombre así, un hombre tan débil? Acabó sus días tan obsesionado, tan degradado, que solo aceptaba que la comida que iba a ingerir fuera cocinada por su mujer. Cuando su mujer tuvo que estar ingresada a un hospital largo tiempo, Gödel no comió nada. Acabó muriendo literalmente de hambre. Bas Rutten, el ex campeón del mundo de MMA, tras tener un tratamiento contra el dolor por un accidente, vio como sus niveles de testosterona se quedaron en 5. No 50, 5. Los doctores se quedaron tan sorprendidos que imaginaron que había algún fallo en la máquina, en la medición, que probablemente era un poco superior. Las consecuencias de los opiáceos tomados habían destrozado su balance hormonal, habían cambiado su ánimo, su forma de pensar, su relación de pareja, habían hundido su capacidad de trabajo. Nuestro cerebro no es un ordenador que maneja una máquina. Nuestro cerebro es parte de la máquina en un sistema complejo interrelacionado. Doctor Durantez, le agradezco enormemente que haya participado en esta entrevista, que haya tenido la amabilidad de concedernos estos minutos. Por favor, los oyentes que quieran mejorar su estado físico y de ánimo, que quieran mantenerse más joven, ¿cómo pueden contactar con su clínica? Bueno, Jordi, te agradezco a ti y te tuteo, como te dije al principio, la posibilidad de atender a esta entrevista, que me ha parecido magnífica, te lo digo. Y bueno, es muy fácil encontrarme, porque en el momento que googleas mi nombre, clínica Dr. Durantez, Dr. Durantez Anti-Aging, vas a encontrar la web y el teléfono de contacto, y es relativamente sencillo la forma de trabajo en este tipo de medicina. Yo me formé en Estados Unidos, pues es haciendo pues esas valoraciones iniciales de pruebas diagnósticas,
que yo lo que vi, a diferencia de los americanos, es que aquí hay que personalizarla un poquito, ¿no? Para no incurrir en demasiadas pruebas e ir un poco al grano en cada caso, en lo que más interese. Puede no ser lo mismo un hombre de 57 años que una mujer de 42, y además cada cual con sus circunstancias, de manera que solemos empezar con una entrevista de una hora de duración donde diseñamos conjuntamente cómo vamos a empezar a hacer ese programa. Al final, cada uno de vosotros, cada uno de los amables oyentes va a tener que tomar la decisión. A algunos va a ser seguir con su vida, ser más feliz viendo Netflix o con una comodidad determinada. Otros van a querer mantener el vigor de la juventud, la capacidad de trabajo, la concentración. Al final, la decisión que sea vuestra. Muchísimas gracias. Gracias a los oyentes y gracias al doctor Durante. Seguimos en Twitter.